Hola chicas, ¿qué tal? Bueno, hoy traigo un vídeo que ha sido bastante pedido durante algunos meses y bueno, pues ya por fin me he decidido a grabarlo y es sobre la rutina o los cuidados que yo me hago para el cabello. Llevo ya unos cuantos meses haciendo siempre lo mismo, exceptuando quizás un producto que lo he incorporado hace un mes, pero bueno, pues ya puedo hablar de ellos prácticamente. Son productos que ya conocía más de hace tiempo, de hace varios años. Y bueno, pues que nunca me han defraudado, me va bien y sin más, que vamos a ello. Vale, champú líquido que, bueno, digo líquido porque luego estoy usando otro sólido. Entonces, bueno, el champú líquido o corriente que estaría utilizando los últimos meses sería este de aquí, el de oro fluido. Hace muchísimo tiempo hablé ya de este producto en uno de los primeros vídeos de pelo. Y bueno, la verdad que me enamoró en aquel momento, me gustaba mucho el resultado y bueno, me lo regalaron hace unos meses y digo, bueno, pues voy a volver a reiniciar y volver a usarlo. Entonces, bueno, ya me queda más bien poquito, creo que estará por aquí más o menos. Y bueno, es un champú que el olor primero es lo que más me gustó, el olor es genial, su aspecto es de color oro, obviamente. Y pone champú de belleza para tu cabello, sin más, no pone nada más. Luego en la cajita, supongo que la conoceréis, es un packaging negro con las letras también en dorada, creo, si no mal recuerdo. El precio no sabría deciros porque ya os digo que fue un regalo. Sí que contiene 200 mililitros. Está bastante bien. Y bueno, deciros que, pues bueno, yo cada vez que uso este champú me lo lavo una vez, me aclaro y luego me vuelvo a echar, pero esta vez una cantidad más pequeña de producto para terminar ya de limpiar el pelo y el cuero cabelludo. Que no me reseca el pelo ni siento cosas raras después. Y ya está, que cuando termine, pues no sé si seguiré con él, o sea, si compraré otro o yo qué sé, o experimentaré con otro. Pero bueno, a mí me ha gustado mucho. Vale, luego el día que me lavo la cabeza con el champú de oro fluido, normalmente utilizo su mascarilla, la mascarilla también de oro fluido. La mascarilla ya contiene 250 mililitros, es una tarrina bastante grande. Y pues bueno, es que estará empapada, tiene un plástico protector y bueno, luego el producto es así como amarillo dorado. Y bueno, esto en la caja, si mal no recuerdo, pone que te tienes que poner la mascarilla a lo largo de todo el cabello, pero no te pone, creo, el tiempo de exposición, o sea, de tenerlo puesto. Normalmente yo, mientras que estoy con la mascarilla, pues dentro de la ducha me estoy haciendo el exfoliante de rostro, si es que toca ese día. Me hago la exfoliación y lo que termino de exfoliarme me aclaro. O sea, suelen ser 5 minutos, 6 nomás, porque tampoco voy a estar ahí raca raca. Así que bueno, pues el día que me lavo con el champú de oro fluido, uso la mascarilla de oro fluido. Me lo hidrata muchísimo. De hecho, hoy he hecho este ritual de lavarme con este y luego este. Me deja el pelo muy suelto, muy suave. El olor lo mantiene, aun así, aun habiendo usado planchas de pelo y demás, el olor. El olor lo sigo teniendo y la verdad que me gusta mucho, respeta mucho. No sé, respeta mucho mi cabello, no me lo apelmaza, ni me lo reseca, ni me salen pequeñas caspitas, ni nada. O sea, me encanta este combo, me encanta. Pues el día que no utilizo el oro fluido, utilizo un champú sólido que lo empecé a probar desde Semana Santa, que bajé a Málaga y me lo compré allí en Lash. Pero bueno, ya sabéis que es la pastilla sólida de color amarilla. Y bueno, yo la verdad que tenía un poco de miedo a probar este tipo de champú sólido, pero al ver que a tanta gente le estaba yendo tan bien, o aparentemente bien, pues me quise animar. El champú este sólido me va muy bien tal cual os voy a explicar. Yo cojo esta. Y me lo voy frotando primero por la raíz. Me voy haciendo así, ta, tas, 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 por todas las raíces, por la nuca también, la raíz, ta, 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 ta. Y hace una espuma super mousse, muy suave. Entonces ya dejo la pastilla a un lado y pues bueno, me voy masajeando, taca, 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 y me aclaro. ¿Me vuelvo a echar? No, porque ya con una vez os digo que quita todos los residuos, toda la suciedad del pelo, súper bien. La verdad que en ese aspecto le doy un 10 porque me ha encantado. Y a continuación de este champú sólido,
Pues bueno, hace poco una amiga mía que se llama Sandra, que Sandra te mando un beso, que sé que vas a ver este vídeo. Pues ella me dijo, estábamos en las droguerías Schlecker y me dice, ah, pues yo uso este. Y le digo, ¿y cuánto te costó? Y me dijo, 6 euros. Yo, joder, un poco caro, ¿no? Pero dije, mira, voy a probarlo. El acondicionador en sí es este, es de John Frieda. Es el Frizzy Anti-Encrespamiento Liso Acondicionador. Define el cabello para un estilo liso y brillante, para estilos lisos. Yo, como desde que me corté el pelo, me estáis viendo en todos los vídeos con el pelo liso, pues dije, mira, este igual va a ser mi acondicionador. Entonces, yo cuando utilizo el champú sólido de Godiva, a continuación siempre utilizo el acondicionador. A continuación siempre utilizo el acondicionador de John Frieda. Os leo lo que pone. Su fórmula con el polímero que facilita el peinado suaviza, hidrata y alisa el cabello encrespado para lograr un estilo liso que dura hasta 24 horas. Apto para cabello teñido. Modo de empleo. Empezar con el champú. Bueno, yo eso no lo hago. Aplicar el acondicionador sobre el cabello mojado. Aclarar por completo. Continuar con el serum. Bla, bla, bla. Yo no hago eso. Vale. Sin más. No te pone el tiempo de exposición. Pero bueno, yo os comento, yo este acondicionador me lo pongo siempre de medias a puntas, jamás que me toque el cuero cabelludo porque si no me lo engraso. Creo que esto es lo que hay que hacer con todos los acondicionadores. Si alguna peluquera me está viendo, que me corrija, por favor. Entonces, bueno, me lo echo de medias a puntas y espero 5 minutos que penetre bien. E incluso hay veces que me cojo el peine debajo del agua, bueno, debajo del agua, mientras lo tengo puesto y me voy pasando yo el cabello, o sea, el cepillo para que se vaya desenredando y sin más. Entonces, bueno, luego ya me la aclaro y salgo de la ducha y pista. Entonces, bueno, champú Godiva y John Frieda, este acondicionador para mí pues ha sido un combo espectacular, o sea, me encanta. Normalmente suelo hacer este combo los domingos, que es el día que me el domingo por las mañanas es el día que me tomo yo para mí misma, para mi cuerpecito y todo, mimarme un poco y entonces me lo echo. Me lo hago con más tiempo, porque la verdad que el champú Godiva, los champús sólidos, ya no solo Godiva, sino cualquier sólido, es para tomártelo con calma y tener tu propio día para ti. Bueno, luego también os quería enseñar el resto de cosas que normalmente suelo utilizar para el cabello, porque esto ha sido más que nada limpieza y demás. Entonces, bueno, esto no me lo echo todos los días porque no sé por qué, yo en mi cabeza, yo en mis cosas, ya sabéis. Yo este producto me lo suelo echar 3 veces a la semana, no más. Y es este serum reconstructor de Previa, me lo regaló Jenny, de Jenny Makeup Forever, ya sabéis, mi churri malagueña. Y bueno, me lo regaló por mi cumpleaños. La verdad que ya lo tengo medio que te cagas de gastado, o sea, lo tengo por aquí y me da un montón de pena porque me encanta. Contiene 50 mililitros, el precio no os puedo decir porque ya os digo que fue un regalo. Tiene así para dispensador. El producto es transparente, huele muy bien y pone tratamiento para todo tipo de cabello, puntas. Entonces, sin más. Me lo pongo siempre, no de medias a puntas, sino lo que es la punta, las puntas solo. Y me lo dejo, o sea, me lo pongo siempre, una vez que termino de peinarme y de todo, me echo una nuez, me hago así y me lo voy haciendo así, tas, 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 por las puntitas y listo. Y esto me lo hago, ya os digo, 3 veces por semana, no más. Vale, cuando me voy a secar el pelo, normalmente siempre, bueno, normalmente no, siempre utilizo un protector de cabello. Yo sigo con este, el de 3M, protector del calor, protege de tenacillas, planchas y secadores, reduce el encrespamiento y añade brillo. Entonces, bueno, para mí la verdad que esto se ha convertido en un básico, me queda ya también poquito. Lo que estoy pensando es, en vez de 3M, comprarme otro y probar otro, porque esto me parece igual un poco caro. Y sé que ahora hay muchísimas marcas que hacen ese tipo de producto, porque yo creo que de los primeros fue 3M. Entonces yo creo que todas fuimos directamente ya por 3M. Pero bueno, si alguna me quiere aconsejar alguno un poquito más asequible, pues la verdad que se lo agradecería. Y ahora os voy a hablar de las dos cosas, bueno, de las tres cosas que utilizo pues para moldear el cabello o peinarme o hacerme lo que El sea. secador que utilizo tiene años, pero para mí es un secador genial. Me seca el pelo en 3 minutos, súper rápido. Y no es de marcas, ni de GHD, ni su puñetera madre. Es Taurus de toda la vida. O sea, me lo compré hace mogollón de años en MediaMarkt. Me salió súper bien de precio, no recuerdo cuánto, pero me acuerdo decir, ¡buah! Venga, me lo compro. Tiene 2100 vatios.
Se supone que es de uso profesional. Tenía dos boquillas, esta y la de rizar. Yo, como ya os digo, siempre me estoy alisando ya el pelo, hasta verano supongo. Pues uso esta boquilla siempre para secarme el pelo, secarme el flequillo, que ahora me ha dado por hacerme esto así. Y bueno, tiene dos velocidades, aire medio y aire fuerte. Y temperatura fría, media y calor. Y bueno, el botón de para mantenerlo pulsado para que te salga más frío todavía. Me va bien, eso sí pesa un pelín, quizás es el inconveniente que le vería. No tiene rotatorio, pero bueno, no, la verdad que nunca he necesitado que sea rotatorio, un secador, pero bueno, súper bien. Enseñaros son las planchas que utilizo, llevo años con ellas, no me han fallado. Aunque estoy pensando en comprarme unas porque, bueno, ya las vi un poquito viejitas y demás. Las planchas Gamma son estas de aquí. Son de cerámica. Y bueno, simplemente tiene botón de encendido y apagado. Es negra, bueno, tiene alguna mancha y eso. Y pone Ceramic Laser Ion. Lo del láser se refiere porque cuando yo cierro, en esta parte de aquí sale una luz roja. Entonces, pues bueno, sin más. Esto sí que tendría el rotatorio. Ahí está la marca, planchas Gamma. Con esto me aliso yo el pelo prácticamente siempre, o sea, porque no tengo otras. O sea, con esto me aliso yo el pelo y no me costaron tantísimo como unas GHD. Y ya por último, el último aparato que os quiero enseñar, eléctrico, que utilizo para el cabello, son esas tenacillas. La funda está un poco guarripage, ya lo sé. Es de la marca Ultron de The Power of Quality. Estas son unas tenacillas que me las compré a través de la web de Maquillalia. Desde que las compré yo estoy encantada, me encantan. Las uso, pues bueno, pues para hacerme las ondas en el cabello. Hace tiempo que no me las hago, la verdad que tendría que empezar otra vez a retomarlas. Y bueno, pues tiene... una gaviota. Una gaviota. Tiene esto así rotatorio, es súper cómodo, bastante cable, un cable bastante largo. Y bueno, la tenaza es fija, o sea, en un momento que la sueltas pues se queda ahí fija. Lo digo porque tuve unas que tenías que andar sujetándolo casi, o sea, una mierda. Entonces, bueno, con esta soy súper contenta. La onda es bastante ancha, pero es que a mí me gustan anchas para luego pasarme el pelo, la mano así y brrr, se deshace y queda un rollo así más informal. Esto no sé si me costaron 49 euros o algo así, no recuerdo, pero bueno, la web de Maquillalia. Lo miré hace bien poco, creo, y todavía las tienen. Bueno, para usar las tenacillas me compré aquí en Baracaldo, en una tienda de estética, pues bueno, un guante térmico protector de la marca Socap, que es de peluquería y de extensiones y demás. Y bueno, pues es un guante solo para la mano derecha. Es Michael Jackson total. Y bueno, pues esto se supone que es lo que hace que te proteja. Y bueno, pues así tengo yo la punta de la tenacilla, que el tinte del guante se me ha ido quedando de haberme quedado así. Pero bueno, no pasa nada, se te lava en un momento dado. Así que ya está, chica, este ha sido mi vídeo de mi tratamiento capilar, de mis cosas que me hago yo para el pelo. Espero que os haya servido sobre todo. Y, antes de despedir el vídeo, que muchas me decís que con que bla. Muchas me decís que cuál es mi tono de tinte. Vamos a ver, señoras. Yo llevo ya un año y pico sin teñirme y de hecho ya sabéis que yo me pegué un cortazo de pelo bastante elegante, pero bueno, la verdad que me ha crecido el pelo súper rápido. Mirad por dónde lo tengo. Y la verdad que sí, que yo me veo la pantalla como que soy medio castaña, pelirroja, algo raro. Pero es que este es mi pelo. Ahora mismo me estoy viendo en la pantalla y tengo esto así como un castaño súper claro, tirando casi pelirrojo y esto más castaño oscuro. Pero bueno, este es mi pelo, señoras. No me tiño, aunque estoy pensando en volver a retomarme el tinte porque, bueno, en este lado de aquí una se va haciendo mayor, va acercándose a los 30 poco a poco y me he encontrado un par de canas. Entonces, bueno, de hecho está aquí. ¡Ah! Está aquí mi cana. ¿La veis? Entonces ya, no sé, estoy pensando en retomar el tinte, pero yo creo que ya lo voy a hacer después de verano, porque empezar a teñirme en verano no soy yo muy partidaria de estar tiñéndome el pelo en verano con el sol y todo, no me gusta. Así que nada, sin más que ahora sí, os dejo, espero que os haya gustado el vídeo, que os haya servido. Muchos besos, cuidaros, nos vemos en el Facebook, nos vemos en el Twitter y también te veo por Instagram. Nos vemos, chao y agur.